impresionante espectáculo de la Ciudad de México desde el aire no se debe solo a las dimensiones de la ciudad, sino a que su aeropuerto está ubicado en medio de la infinita mancha urbana. A principios del siglo XXI, transitaban por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez cerca de 23 millones de pasajeros. Desde hacía años, el aumento de viajeros y aviones amenazaba con hacer colapsar sus instalaciones, que cuentan solo con dos pistas. La falta de espacio para construir otras hizo que el gobierno pensara en realizar un nuevo aeropuerto en Texcoco. Del fracaso de esa iniciativa surgió la idea de construir una segunda terminal que, aún sin resolver la limitante de pistas, permitiera reorganizar el flujo de aviones y pasajeros. El sitio elegido determinó que la Terminal 1 quedara junto a la pista izquierda y la Terminal 2 junto a la pista derecha, evitando así el cruce de aviones. En el 2003, el gobierno federal convocó un concurso nacional al que se presentaron más de 300 despachos. El jurado, integrado por arquitectos, ingenieros aeronáuticos, de estructuras y de suelos, adjudicó el concurso a la propuesta de Serrano Arquitectos. Al equipo integrado por Francisco Serrano, asociado con su hijo Juan Pablo y Susana García Fuentes, se sumó para el proyecto de la Terminal 2 el ingeniero Luis Sánchez. Para Francisco Serrano, la arquitectura existe cuando está construida. Eso es determinante a la hora de entender todo su proceso de trabajo, en el que lo que importa es llegar al final y haciendo lo más eficiente posible todo el proceso. Hijo y nieto de arquitectos, la vocación de Francisco Serrano quedó definida desde temprana edad. Su trayectoria de más de medio siglo incluye obras corporativas e institucionales, así como edificios de departamentos y centros culturales. Entre ellas destacan el Corporativo Yoli en Acapulco y la Universidad Iberoamericana. Con Teodoro González de León, construyó, entre muchas obras, las embajadas de México en Guatemala y Berlín y el monumental conjunto de arcos bosques. Lo que buscábamos es qué podemos hacer para que este edificio, que de hecho es un símbolo, nos guste o no, de nuestra ciudad y de nuestro país, y que es puerta de entrada o puerta de salida de connacionales o extranjeros, y que deje una memoria en ellos de nuestro tiempo. O sea, estamos hablando de un edificio que se hace al principio del siglo XXI, estamos hablando de un sistema de construcción que sea actual, pero al mismo tiempo queríamos hablar de un edificio que fuera memoria de México, del México contemporáneo, y que no fuera uno más de los aeropuertos, como los hay en todo el mundo, que todos son unas grandes cajas de cristal. Si bien el aeropuerto tiene una presencia casi monolítica desde lejos, recibe al visitante desde de la ciudad entrando al aeropuerto con una cierta monumentalidad, con un gran marco, con esa gran puerta que ya de algún modo está en otros proyectos de Serrano. La gran diferencia que podíamos nosotros hacer es, en lugar de hacer lo que solicitaba el programa en cuanto a temas, que era un hotel, un estacionamiento, una terminal, y una terminal de conexión del tren que va de la terminal 1 a la 2, todos esos cuatro grandes, solicitudes que casi automáticamente daban edificios por separado, volverlos un solo edificio. Mm-hmm.
Otro de los elementos recurrentes en su arquitectura reciente es el uso de precolados y el uso de esas perforaciones, esos cilindros que van taladrando sistemáticamente esas pieles sólidas, esas fachadas finalmente hechas a base de precolados, como ha sido el caso en el aeropuerto de la Ciudad de México y otros edificios de esta época. Uno de los retos del proyecto eran los tiempos. Toda la obra, incluyendo el desarrollo ejecutivo, debía construirse en 28 meses, es decir, a una velocidad inusitada, siendo el suelo sobre el que se desplanta el edificio el más pantanoso de toda la Ciudad de México. Por otra parte, para ganar tiempo, se decidió montar una estructura ligera de hierro para poder unir las piezas con losa sin cimbra. En paralelo, se empezaron a colar las losas usando este esqueleto básico que pudiese resistir las fuerzas horizontales. Por último, dada la inestabilidad del terreno y la necesidad de ahorrar costos, se decidió usar concreto blanco prefabricado. En lugar de prefabricarlo en planta, se coló en el sitio para poder montarlo de inmediato. Viendo el sitio, era un sitio que no ofrecía mucho frente a las pistas. Al no ofrecer mucho frente a las pistas, era muy difícil el partido lineal. El sitio de los aviones es un muelle que tiene de los dos lados los aviones. Automáticamente las distancias que recorren un aeropuerto se van a la mitad. Para el mismo número de aviones, camino la mitad. Entonces, eso es lo que permite es que de alguna manera ya estés entendiendo que con eso vas a cambiar la morfología del aeropuerto. El diseño de la terminal es sumamente compacto, con una forma de U abierta. En el cuerpo central se ubican todas las áreas comunes. A ambos lados de este cuerpo se despliegan dos dedos con las salas de espera y de acceso a los aviones. Ahí nos damos cuenta que los aviones tenían
un nivel prácticamente fijo, que anda alrededor de los 450 por ahí, ¿no? Y al darnos cuenta de eso, nos damos cuenta también de que con los nuevos aviones ese nivel se está moviendo. Y entonces decidimos que si nosotros encontráramos un nivel de aviones, que así le llamamos a la mezanina, que creo que es la gran diferencia de este aeropuerto con muchos del mundo, es que ese es el nivel de aviones que te permite que yo cuando me bajo del avión, bajo un piso para salir al destino al que estoy llegando. Y el que se va está un piso arriba del nivel de aviones y baja un piso al nivel de aviones y se mete. Y la otra cosa que quisimos es que solo hay una sola ventana entre todos estos grandes paneles que está rodeando lo que llamamos el patio principal de aviones, que es un sitio a donde sale uno después de las revisiones y tiene uno como una franja donde se ven los aviones y también se ven las pistas. El edificio incorpora una planta intermedia de servicios y área técnica por donde descienden y embarcan los pasajeros y donde también están las áreas de seguridad. Esta zona, a la que el público no tiene acceso, hace más eficientes tanto el nivel de salidas como el de llegadas y recepción de equipajes. Ahí es interesante ver cómo incorpora esa pared de vidrio que permite ver a través y por tanto agregar un cierto valor de seguridad al turista que en principio pues llega a un país que trae implícita una carga de supuesta inseguridad y como primer impacto, como modo de mostrarse, desde la arquitectura se consigue transmitir esa idea amable y transparente al llegar. El concepto del edificio prevé que la terminal pueda ser modificada mediante una estructura flexible con grandes claros. Estas perforaciones cilíndricas que constelan techos y paredes son un rasgo característico del estilo de Serrano, por donde penetra una luz natural, tamizada y homogénea que baña todos los espacios. Ese gran edificio que estábamos haciendo
tenía que tener otra condición que me parece muy importante, que le he dicho toda mi vida. ¿Cuál iba a ser el espacio más memorable de esa terminal que no existe en el programa arquitectónico? Es decir, esto siempre lo estoy diciendo. Siempre lo más memorable de los edificios es algo que nadie te pidió. Es decir, que el programa de necesidades no lo dice. Y optamos por el patio. El gran patio circular es la imagen más contundente de la terminal, puerta de entrada y de salida de la Ciudad de México. Con los anillos de esta abertura monumental, con un diámetro de 65 metros, circulan los vehículos con una perspectiva a cielo abierto. Ese gran marco que nos recibe en coche permite el acceso a ese gran patio circular que organiza las distintas áreas del aeropuerto y que además es el soporte de lo que crece encima, que es el hotel propiamente del aeropuerto, que está en la parte superior de ese gran vacío circular. El hotel, totalmente introvertido, permite evitar la vista y el ruido de los aviones. Un espacio protegido que se plantea como un remanso para el pasajero. El hecho de llegar a un remanso donde no se oyen los aviones, donde todo lo que yo estoy viendo es un espacio abierto, nos parecía que era una propuesta muy atractiva. Hay una vieja frase que dice que ya no se sabe si los aeropuertos son centros comerciales, que también de ahí despegan aviones, o al revés, es un lugar donde despegan aviones y que venden comida, ¿no? La indispensable presencia de tiendas, bares y otros espacios de consumo habituales en todo aeropuerto se conjugan con zonas de descanso y recreación. Asimismo, el edificio de Serrano incluye la presencia de obras de arte con la intención de conferir a la terminal un carácter mexicano y contemporáneo.
trying to get to Plaza Vallarta. Tijuana. Durango. Mazatlán. Ah, Sonora. Zacatecas. A Campeche. A Ixtapas y Guatanejo. Vine aquí a trabajar unas cositas en la Ciudad de México, pero voy a lo mejor a mi casa. De Plaza de Despedida de Soltera. To see the culture and to jump in the ocean. De trabajo. A wedding. Para mi novio. A un compadre. A tus nietas. Vienen de Shanghai. Viene de Indiana. Desde Nueva York. A mi hermana. Hace 5 años que no lo veo. 10 años. Pues emocionada porque la verdad costó mucho trabajo para que regresara. Bien contenta, desesperada. Gracias. I'm a bit frustrated. My flight's been delayed. I've just been changed. La llegada es muy agradable. Luego la invitación a caminar y luego todas las salas, cómo se distribuyen, la nobleza de espacios, a mí me parece muy bueno. Está ahí, ahí el tumulto, ahí la tensión, pero mucho menos. Es decir, creo que quitó sustancialmente la tensión de los aeropuertos. Y la manera de quitar esa tensión consiste en un espacio que te dé un poco de paz y un espacio que tenga luz natural y ventilación natural. En que tú te sientas que estás en un espacio que no se te está presionando, sino es lo más tranquilo que uno pueda. La idea de los aeropuertos como esos no lugares parece difícil de conciliar con espacios acogedores, ya que la mayoría de usuarios suelen ser pasajeros en tránsito. En la propuesta de Serrano, la generosidad de la luz y de los espacios configura un escenario donde la permanencia resulta tan funcional como amable. Aeroméxico vuelo 278, con destino a la Ciudad Juárez. Acabo de pasar a la sala 56. Aeroméxico finalmente usa lo que quiera. Hay una función de las salas. Por tanto,